Gracias, Señor. Aleluya. Siento la presencia de Dios descendiendo. Hay muchos que no han estado en una reunión como esta y no entienden a veces qué es lo que está pasando, porque hay gente que lagrimea, porque hay gente que levanta sus manos, porque hay gente que parece tan llena de paz. No parece, están llenos de paz. Están llenos de paz. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque estamos en contacto con un mundo, un universo paralelo. Las personas que conocen a Dios tienen acceso a ese universo paralelo. Otras personas intuyen. Por eso existen las cábalas. Por eso existen los amuletos. Mira, yo tengo este porque me trae suerte. Todos están de alguna manera al tanteo, viendo cómo del otro lado de nuestra realidad alguien nos ayuda con algo. Por eso aparecen un montón de religiones inventadas, queremos esto, aquello. La gente trata de que desde el otro universo lo ayuden a este universo natural en el que estamos. Por eso ponen el gatito que hace así. Por eso ponen el elefante con un cosito en el hocico, ahí en la trompa. La gente busca, saben. Bueno, yo quiero decirles que ese universo paralelo existe. Quiero decirles también que ese universo paralelo, que es el mundo espiritual, gobierna lo que pasa en lo natural. Así que cuando alguien está buscando que del otro lado lo ayuden para lo que pasa aquí, está entendiendo algo cierto, que el mundo espiritual gobierna lo que está aquí. Entonces, mientras nosotros vivimos nuestra rutina ignorando que hay un mundo espiritual, desde ahí se maneja todo lo que nosotros vivimos acá en la tierra. Ahora, del otro lado hay zonas de luz y hay zona de oscuridad. Hay cielos que están en oscuridad y los cielos de los cielos están en luz. Entonces, la gente que no conoce lo que pasa del otro lado busca cualquier contacto con el mundo espiritual. Y la mayoría de ellos mete la mano en el lado oscuro, donde se genera la muerte, las enfermedades, la miseria, las decepciones familiares, matrimoniales. Hay todo un pequeño ejército de demonios que opera para traer desazón, malestar y todo esto. Para que se destruyan los matrimonios, para que todo nos vaya mal. Pero sobre ellos está el universo de la luz. Y ahí el Rey es el creador del cielo y de la tierra, es el Dios eterno, el único eterno y poderoso, el que lo hizo todo. Pero debe haber otros dioses, sí, dioses con minúscula, que están o en la idea humana o inventados por algún humano en alguna religión, o vinieron del otro lado, del lado oscuro. Dios no confunde, Dios es uno solo, su enseñanza es una sola, su palabra es la misma desde siempre hasta hoy. Nosotros fuimos creados espirituales y el tema es que saber que existe el otro lado y que podemos tener acceso al mundo espiritual es importante, porque si alguien se conecta con la luz, entonces va a vivir con un favor especial en la tierra. El mundo lo va a llamar suerte, lo va a llamar, no sé, lo que quieras, pero es que estamos en contacto con el lado correcto.
El problema es que para tener acceso al lado de la bendición, al lado limpio, al lado puro, no hay que tener pecado. El diablo con su zona oscura no tenía acceso a nosotros hasta que entró el pecado. El primer pecado lo cometió Adán, y de ahí todos nos pusimos en la fila para hacer lo mismo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al lado bendecido. Por eso la gente va a los brujos, la gente va al curandero, la gente busca alguna estatuita de esa que ponen en la ruta a ver si le ayuda en algo, y se va a contactar con el lado espiritual, pero cuidado con el que vino para robar, matar y destruir. Entonces, el que nos hizo nos ama. No hay la atmósfera de odio que existe en la zona oscura. El que nos hizo nos ama. Y Él nos hizo para que estemos bajo el favor de Él y vivamos cerca de Él. Pero nuestras faltas generaron una ruptura con el lado iluminado. Hasta que un día Jesús cumplió una promesa que Dios había hecho. Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a la tierra, y del mundo espiritual vino alguien y se hizo natural. Se hizo humano para vivir de este lado y venir a contactarse con nosotros. Y Él dice: yo soy la luz de este mundo. Del universo paralelo espiritual, de la luz, vino el Creador a la tierra y caminó con nosotros. Y nadie entendió por qué, siendo aquel que tenía poder para soplar y destruir el universo, dejó que lo crucifiquen. Y Él dijo: yo vine para eso. ¿Sabe por qué? Porque Él no vino a mostrarte qué lejos que estamos de Él. Él vino a abrir camino para que tengamos contacto con el otro lado y con el lado de la luz. Entonces, lo que Él dijo es: la justicia del lado de la luz no puede guardar mentiras, ni injusticias, ni nada de eso. Si son pecadores, merecen estar en la oscuridad, merecen lo que les pasa, y la justicia dice: no hay salida para ellos. Entonces Él se hizo hombre, y como hombre vivió la pureza que nadie pudo vivir. Y cuando Él podía volver a su luz, Él decidió enfrentar la muerte. Entonces Él recibió dos cosas: que usted no puede entrar al cielo o entrar al ámbito espiritual por su pecado. Y Él recibió el castigo para que usted tenga libertad para entrar al lado de la luz. Y lo segundo que hizo es saborear la muerte, porque Él murió y fue al infierno, pero en vez de quedarse prisionero, venció al diablo en ese lugar. Y saben, entonces los que caminamos con Dios no vamos a tener la experiencia horrenda de sentir que hay un desprendimiento y una ruptura. Nuestro cuerpo se queda aquí y nosotros nos vamos al lugar de las tinieblas, que es el lugar de tormento, es el lugar que se preparó para el diablo, no para nosotros. Y entonces es notable que mucha gente vive ignorando el mundo espiritual, diciendo: a mí no me interesa porque no tengo ni nunca voy a tener contacto con el lado espiritual. Ni voy a ser religioso, ni voy a caminar con Dios, ni me voy a meter con los curanderos. Yo vivo mi vida aquí en la tierra, hago mi trabajo, me compro mi casa, disfruto lo que puedo mientras viva. Ahí está el tema: que tu alma es eterna, y un día todos vamos a ir a vivir al otro lado. Y del otro lado, al tal que no quería nada con lo espiritual, va a tener que entender que va a vivir una eternidad en lo espiritual sin Dios. Y eso sí que sería feo: abrir los ojos y darte cuenta que estás en una oscuridad eterna y que no hay salida y que nunca termina, porque el mundo espiritual no termina. Ahí los relojes se detienen. El tiempo existe acá para avanzar, aquello es eternidad. El que se metió en un lugar oscuro y lo encerraron ahí, o si estás en tormento y podés mirar la hora a ver cuándo vas a terminar, y ese reloj no se mueve, es eternidad, es para siempre. Ahora,
Cuando usted ve que hay gente aquí en la iglesia o allá o en la calle, cristianos, que en algún momento están adorando, ¿sabe? Y sienten como algo, usted dice, qué paz que tienen, lloran como que sienten algo. El universo de la luz está envolviéndolos. Ellos están disfrutando la plenitud de ese universo paralelo aquí en la tierra. Y es tan fuerte lo que vivimos que Dios dice, ya no son ciudadanos de, ya no solamente son ciudadanos de su propio país, son ciudadanos del cielo. Y Dios dice, ah, no solo que van a tener contacto, yo les entrego, Jesús le dijo a los que creen, no tengan manada pequeña, mi Padre les decidió regalarles el reino. En un momento, cuando venga el evangelista, vamos a estar orando y usted va a ver que las cosas imposibles en lo natural van a suceder en lo espiritual. Hay personas que en este momento tienen problemas y no oyen y van a oír, y el médico le dijo que nunca más iba a oír. Usted va a ver personas que le dijeron, vas a tener que vivir el resto de tu vida con ese dolor, saltando y gritando, diciendo, no me duele más. Pero eso es imposible. Acá es imposible. Pero los que tenemos acceso al universo paralelo, al mundo espiritual, del lado de la luz, nos abrazamos a la luz. No necesito una pata de conejo a ver quién me ayuda. No necesito ponerme la camiseta al revés a ver si tengo suerte en un examen. Yo me conecto y me abrazo con la luz. Y eso hace que tenga el favor de Dios aquí, y mis hijos vivan el favor de Dios, y que donde yo entre bendiga, porque el perfume de la luz está obrando en todo lugar. Y no le tengo miedo a la muerte, porque yo no me voy a morir, voy a cerrar mis ojos y los voy a abrir en un instante para seguir viviendo donde voy a estar viviendo, en la eternidad. Para el mundo la eternidad es un lugar desconocido que les aterra. Para los cristianos no es un lugar desconocido. Entramos ahí todos los días, hablamos con los que están ahí todos los días, recibimos cosas de aquel lugar todos los días. Yo ya sé con qué me voy a encontrar, no es nada nuevo, yo lo estoy viviendo acá. No puedo entenderlo a plenitud porque los ojos naturales no pueden ver todo lo que viene del cielo. ¿Saben? Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que la luz del mundo espiritual lo alcance y lo abrace. Lo primero que vas a sentir es que en ese universo de la luz, lo que más fluye es el amor. Te vas a sentir amado, aceptado. La gracia del perdón fluye constantemente para que nunca te sientas aplastado y para que el diablo no te pueda tocar como tocó la humanidad después del pecado. Bueno, pero no soy perfecto. Tranquilo, estás cubierto por la obra de Jesucristo y Dios te va llevando en un camino de perfección. ¿Saben? Ser cristiano, gracias a Dios, no es la estupidez de querer hacer rituales aquí para agradar al Dios del cielo. No es la incapacidad de saber qué pasa allá. Ser cristiano es que el cielo se abra y que Dios mismo venga, te abrace y te diga, estoy contigo y no te voy a dejar. Nadie te arrebatará de mi mano, te voy a guardar de día y de noche. Nadie podrá hacerte frente, te voy a sostener. Y por la eternidad, cuando te vayas de este mundo, está todo preparado para que todo sea mejor allá que aquí. Y la paz que viene del cielo será tu atmósfera de todos los días. Uy, pero yo prefiero mi pecado, a mí me gusta la droga, entonces voy a estar. Bueno, disfruta tu momentáneo argumento, pero en algún momento vas a tratar de echar mano del otro lado. Y si no lo hiciste por el lado correcto, cualquier otra cosa que busques te va a conectar con el lado oscuro y las cosas van a ser peor. Tengo la paz de haberte hecho saber. Ahora la decisión es tuya. ¿Y cómo puedo hacer para acercarme al cielo? Él dijo que hay que creer en el corazón y hay que declarar para justicia, para ser perdonados y para abrazar a Dios. Dios está escuchando atentamente lo que te estoy diciendo
y está escuchando atentamente lo que tu corazón está pensando, porque Él está muy interesado. No porque Él necesita juntar una multitud en el cielo, es porque te ama como hijo. Tu vida puede empezar a sentir el soplo del favor de Dios desde hoy, en todas las áreas en las que peleaste. No vas a necesitar las migajas del mundo espiritual, buscando a alguien a ver que te tire algo, no importa lo que sea. Vas a sentarte a la mesa del Rey, a disfrutar la plenitud de todo lo que Dios tiene para los hijos de Dios. No vamos a andar rebuscando por abajo de la mesa a ver qué hay, que alguien que me pueda ayudar. Conozco un curandero bueno por allá, déjalo que siga. Yo me siento a la mesa del Rey. Yo estoy en el mundo espiritual de la luz. Yo estoy rodeado de amor y no de odio, venganza, destrucción, angustia, vergüenza.